con el número ocho, ahora sí arranca los competidores de la primera válida para el pick six hoy domingo, salta rápidamente a la punta Jimon Peary con el Jaramillo, ataca por fuera Cashin Fish, se acomoda muy cerca en el segundo en el tercero intenta movilizarse por el centro de la cancha, el número siete el ejemplar Vettori King, más atrás viene haciéndolo el ejemplar Robin Tinkishard por fuera está Officer Country, más afuera lo viene haciendo Benelux, en el sexto por la baranda aparece Ray Craft junto a él viene apareciendo el número cinco, Giza Kirin, penúltimo para Boru y se quedó Mr. Sarcastic en la última colocación, Jimon Tira está adelante, Robin Tiki -Shar pasó al segundo en 24-3, el primer cuarto de milla, Cashing Fish en el tercero, en el cuarto aparece Benelux, en el quinto por fuera está Officer Country, en el sexto por el centro, Vettori King, luego trata de acercarse el 5, Giza Kirin junto a él aparece Racecraft penúltimo para el 4, Mr. Sarcastic mientras que el 3, Boru está en la última colocación en la recta de enfrente, se mantiene en punta, Jim Tira en 49 el parcial para la media milla Robin y está en el segundo, desde el tercero intenta acercarse por fuera a en el cuarto Beto King... en el quinto aparece Benelux, en el sexto se queda Officer Country, luego lo viene haciendo el 2 el caballo Racecraft... más atrás está el caballo Cashin Fish, mientras que el 4 Mr. Sarkasti y Boru están en los últimos lugares g tira en punta, intenta la escapada Jaramillo, y Kirin lo busca por la parte externa, Beto King está en el tercero cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin para, es la primera del Rainbow Six, Jimon por dentro, Isaakirin por fuera sigue peleándolo por la parte externa. g Tier se mantiene en la punta, ataca Isakirin y viene volando Rice desde el tercero. Racecraft busca fuera y se va contra los punteros. Racecraft inmanso con ríos los pasó de viaje. ¡Ganó Racecraft! Segundo Isakirin, tercero G-Montier.